Que llega el esposo, salid a su encuentro. Hoy somos invitados a escuchar la parábola que habla de las vírgenes prudentes y de las vírgenes necias. Aquellas que esperaron al esposo que iba a llegar tarde con la alcuza de aceite llena, y aquellas que dicen, bueno, nada, si puede llegar en cualquier momento, vamos a arriesgarnos, no compensa. Fijaos que el pecado de estas mujeres, cuando llega el esposo y dice, no os conozco, no, señor, ábrenos, no os conozco, no sé quiénes sois, no fue tanto la maldad. Fijaos que la mayoría de los pecados no los cometemos por maldad. Yo personalmente he conocido a muy poca gente mala. Pero bueno, haberlos debe haberlos, claro. Pero sí he conocido gente débil, gente cómoda, gente que no valora el esfuerzo, gente que siempre piensa que los demás se lo van a resolver todo y al final... Y mirad, es que al final la comodidad es muy destructiva. Tan destructiva como puede ser un pecado de ira o un pecado de, no sé, de envidia. Es que la comodidad destruye el alma. Y es que estas mujeres, el problema que tuvieron es que eran muy cómodas. No querían hacer el esfuerzo de cargar con la alcuza, de llenarla antes. No, no, a ver si tenemos suerte y entramos, ¿no? Porque seguro vamos a poner que llegará pronto. Y en la vida nada bonito se consigue sin sacrificio. Lo podéis saber cualquiera que habéis sacado delante de una familia, o yo, un sacerdote que tengo que estar con una parroquia. Si no tenemos una dosis de sacrificio y de renuncia personal y de entregarnos, al final, pues claro, no conseguimos nada. Mirad que vivimos en la sociedad del bienestar, en la sociedad del confort, en la que dando un botoncito lo tenemos todo con el más mínimo esfuerzo o con ningún esfuerzo. Pero claro, para mucha gente la palabra sacrificio es una palabra como maldición, ¿no? ¡Uf, qué horror! ¡Uy, qué rollo! ¡Uy, que me tengo que esforzar! ¡No, que en misa hace mucho calor! ¡No, que el cura es muy pesado! ¡No, que yo no voy, tengo que aparcar tan lejos! ¡Que quiero aparcar en la puerta! Es decir, y son mil detalles que nos convierten en personas pues muy frágiles, mucho más que lo que da la naturaleza humana, porque somos cómodos. Y por eso cuando el Señor distingue entre las vírgenes, que dice que cinco eran prudentes y cinco eran necias, la necedad es la comodidad, que es nuestro gran enemigo, ¿eh? El mío y me supongo que el tuyo y el de casi todo el mundo, porque todos dicen, ¿para qué sirve esforzarse? Porque no vemos resultados inmediatos. ¿Para qué sirve amar? ¿Para qué sirve perdonar? ¿Para qué sirve rezar? ¿Para qué sirve si al final nadie lo va a valorar? Pero no te olvides que Dios llega. Y cuando llegue y vea tu lámpara llena de aceite, llena de obras de caridad, llenas de buenas obras, pues te dirá, venga, entra. Claro que sí, te lo he preparado para ti, y porque tienes la luz encendida y el aceite al día, pues claro que es que te admito a mi presencia y en mi amor. Pensemos en qué somos cómodos. Intentemos evitarlo, porque es uno de los terribles defectos de nuestro tiempo.